Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva emisión y la última emisión, el último programa de RDG Podcast para este 2016. Con esto cerramos este año que ha sido muy bueno en el ámbito de los videojuegos y también un año muy bueno para todos nuestros usuarios que nos han apoyado a República de Gamers. Muy bien, sin más preámbulos, comencemos con el contenido aquí en el último programa de RDG Podcast. Muy bien, vamos a comenzar el programa. Este programa que ustedes lo pueden descargar o escuchar en línea a través de iVoox y también escucharlo en nuestra plataforma de YouTube, ¿no? Estamos en las dos opciones, ¿ah? Para que ustedes puedan informarse de la mejor manera, con la mejor información del mundo de los videojuegos. Muy bien, este 2016 se nos va. Y se nos va con muchas informaciones, mucho contenido, muchos acontecimientos, muchos eventos que en el mundo del videojuego fueron de manera exitosa, otras no tanto, otras fueron de secciones. En el ámbito también del entretenimiento, digamos, del cine, se nos han ido muchas figuras. Siempre, cada año, se marca pues por personajes referentes que se nos van, ¿no? Y alguno que otro, pues, se va empezando el año o terminándolo, ¿no? Y nos referimos específicamente a Carrie Fisher, ¿no? La eterna princesa Leia, que nos acaba de dejar pues a través de un infarto que le sucedió el 23 de diciembre y no pudo aguantar lamentablemente su cuerpo y feneció y llegó al dramático final. Y así se nos va a Carrie Fisher, una de las de unos personajes íconos del entretenimiento, un personaje de los también llamados que contribuyeron a la cultura, porque Star Wars es parte de nuestra cultura, aunque muchos no lo crean, ¿no? Que comenzó a finales de los años 70 y terminó a finales de los años 80. Esta trilogía original dirigida por George Lucas, donde vemos a una princesa Leia pues de tan solo 19 años, cautivó a todo un mundo, a toda una generación, por su puesta en escena de una mujer intrépida, valiente, guerrera, que toma las armas por sí sola. Y no las clásicas mujeres de esa época, pues, ¿no? Que estaban sesgadas, no tenían voz ni voto. Esta era una mujer distinta, quizá por el ámbito del espacio que se maneja de forma distinta, quizás es otro pensamiento, pero eso que lo que George Lucas nos presentó en ese momento de que las mujeres no tenían, como les vengo a decir, opinión. Pero nace Leia y pues es un referente para las mujeres de ahora también, ¿no? Felizmente la pudimos ver con el nuevo episodio, la nueva trilogía ya de Disney, en episodio 7. Y ya vemos no a una princesa Leia, sino una general Leia, en donde ya la vimos pues que los años pasan, no pasan en vano, ¿no? También los estudió Harrison Ford, el mítico Han Solo, que también los años no pasan en vano. Pero tanta es la gracia de Carrie Fisher que pudo despedirse de nosotros terminando el episodio 7, y también se ha confirmado que va a estar en el episodio 8 y que sus escenas también ya han sido grabadas y ya han terminado. Es decir, vamos a ver a Princesa Leia, o la General Leia, mejor dicho, en esta nueva trilogía de Disney. Nuevamente, quizás se nos salgan pues las lágrimas por los ojos y la recordemos, y esto va a ser algo tremendo, ¿no? Al momento que se ejecute la película allá en este próximo 2017. En octubre, en noviembre, más o menos debe estar estrenándose esta nueva cinta, episodio 8. Bien, recordemos que Carrie Fisher murió a los 60 años, ¿no? Una edad muy joven, ¿eh? Una edad muy joven, pero que lamentablemente, pues, quizás el mal llevar de su vida de joven no se supo quizás cuidar de manera profesa, ¿no? A su profesión, quizás porque quizás en la misma profesión de los actores quizás siempre existan este tipo de vicios, ¿no? Este tipo de que te jalan por aquí, te jalan por allá, el éxito sumado más las amistades, y aún con la edad tan temprana, llegar al éxito tan temprano de Carrie Fisher, pues a los 19 años pues ya era todo un ícono en el cine y se convirtió en una leyenda. Esto la llevó pues a
a estar dentro del mundo del alcohol, dentro del mundo de las drogas, la cual ella misma superó a través de sus múltiples libros que ella ha escrito, en una faceta que muchos no conocían y del cual pues aparentemente su cuerpo no lo aceptó. Pues yo conozco personas de 60 años, inclusive mismo Harrison Ford, inclusive cuando se rodó la película de 1977, si mal no recuerdo, ¿no? De Star Wars, Carrie Fisher tenía 19 años y Han Solo tenía 33 años, ¿no? Y Harrison Ford sigue con nosotros y la princesa Leia ya no. Imagínense, pues, ¿no? O sea, hay una diferencia de edad abismal, ¿no? Prácticamente, ¿no? Pero es la manera de cómo uno se cuida, ¿no? Y lo ve a través del tiempo. Y cuando uno se cuida de joven, pues de tiempo va a tener una mejor disposición. Y lamentablemente, pues, Carrie Fisher no pasó por eso. Y dejando eso de lado, pero sabiendo lo que le pasó, y ella misma lo escribió, debemos tomarlo como un ejemplo, pues, ¿no? A saber cómo erigirse en la vida, ¿no? No todo en la vida vas a tener... tu cuerpo no toda la vida vas a tener 20 años. Va a sufrir después y va a sufrir las consecuencias después cuando ya tengas 50, 60 años. Entonces debemos cuidarnos, ¿no? Debemos cuidarnos. No debemos vivir tampoco la vida como si fuera el último día de nuestra existencia. Debemos, como si fuese nuestra vida un ahorro, ¿no? Debemos ahorrar para tiempos mejores para que nuestro cuerpo pueda llegar a un buen término más avanzada nuestra edad. Más allá de eso, Carrie Fisher es una leyenda, es un ícono del cine, parte de nuestra cultura. Se le agradece todo lo que nos dio y jamás la vamos a olvidar, pues con palabras tan que se nos quedan en nuestra mente, tan palabras que van a quedar impresas en nuestra memoria. Obi-Wan Kenobi, eres mi única esperanza. Así empezó todo, ¿no? Con la Guerra de las Galaxias, ¿no? La trilogía original. Y bueno, pues vemos a una simpática princesa Leia que al final fue la hermana de Luke, se enamoró perdidamente de Han Solo, cuando Han Solo le dice, cuando la princesa Leia le dice, te amo, ¿no? Y Han Solo le responde con su clásica personalidad, lo sé. Momentos increíbles dentro de la historia que se nos va a hacer muy difícil olvidar, quizás para los que vivieron la trilogía original en el momento del hecho, ¿no? Cada uno cuando fue iba al cine y veías de primera mano el primer estreno. Ahora pues las nuevas generaciones ven esta trilogía, la original, pues como algo ya antiguo, que no se respalda con lo de ahora. Y como que estas generaciones actuales ningunean la primera trilogía original y pues no saben que de esto nació casi prácticamente todo, ¿no? Ningunean algo que jamás en su vida van a poder encontrar en otras películas como la de ahora, ¿no? Hay un dicho que dice, todo tiempo pasado fue mejor y siempre se va a replicar. Cuando vemos algo bueno, no, esto ya no va a suceder otra vez. Y nosotros vivimos en la época en donde uno dice, como Star Wars, la trilogía original, nunca vas a volver a encontrar. O como Michael Jackson, que se nos fue, el rey del rock, el rey del pop, mejor dicho, hablando con propiedad, el rey del pop, jamás va a volver a nacer otro como Michael Jackson. Y quizás sea así, o quizás no, quizás en un futuro distante podemos ver una nueva trilogía también que cautive a millones en todo el planeta y sea parte de nuestra cultura. No lo sabemos, quizás ya no estemos en ese momento, pero lo que ahora existe es la Guerra de las Galaxias. Y la Guerra de las Galaxias ha marcado un antes y un después, y sus personajes son para nosotros leyendas, ¿no? Harrison Ford también tiene ya una avanzada edad. Harrison Ford pues es una leyenda, es un héroe mítico, ¿no? No solamente es Han Solo, también es Indiana Jones. Wow, es, o sea, quizás vengan tiempos en donde la saga de Star Wars comience a irse poco a poco a un lugar mejor, ¿no? Es lo mismo que pasó con la vecindad del Chavo, ¿no? Poco a poco uno de sus personajes se iba yendo y la vecindad se iba quedando sola. O esta vecindad pues que logró captar también y parte también de nuestra cultura y logró encandilar a millones en todo el planeta gracias a la magia y creatividad de Chespirito, pues también se nos fueron. Y ahora también le toca el turno a esta mítica saga que también creó cultura y que es leyenda, Star Wars. Larga vida a Carrie Fisher, nuestra princesa Leia de siempre, de hoy y mañana.
larga vida para la princesa Leia, larga vida para Star Wars, y agradecerle por ese trabajo grandioso que ha creado, que creó, gracias de la mano de George Lucas. Gracias, Carrie Fisher, gracias por todo lo que nos diste, gracias por todos esos momentos épicos. Y bueno, y así la vida se nos va y nos quedaremos ahí solamente como espectadores, y que pronto seremos nuestros propios protagonistas, porque la vida solamente es cuestión de tiempo y solamente se nos ha prestado, porque nos llegará al final nuestro viaje final. Todos vamos a pasar por ese tren. Pero bueno, no hay que ponernos tristes, la vida continúa, hay que recordar a las leyendas como lo son, por todo lo alto, y la vamos, y tenemos Star Wars para rato, y vamos a, y la princesa Leia, pues es una leyenda que va a quedar siempre en nuestra memoria y siempre va a estar presente. Muy bien, larga vida para la princesa Leia, larga vida para Carrie Fisher, de aquí de República de Gamer le damos pues un grato homenaje a esta mujer guerrera que supo levantarse de lo que le pasó en su vida privada. Y ahora fue lo que es, y es lo que es, y ahora miren, es una leyenda, escribió libros, también fue guionista. La veremos nuevamente en episodio 8 y la veremos siempre cada vez que pongamos nuevamente Star Wars, la trilogía original, ¿no? Así que, muy bien, terminamos este pequeño espacio dedicado a la princesa Leia. Yo sé que muchos la recuerdan con grata recordación, pero bueno, pues siempre esto va a pasar, ¿no? El tren del más allá siempre nos va a visitar antes o después, pero siempre va a llegar, y va a llegar para todos. Muy bien, listo, no pongámonos tristes, pasemos a otro tema. Como dicen, pues la función debe continuar, y vamos a hablar ahora de los videojuegos, ¿no? Los videojuegos, que también nos importa muchísimo. Y les hago hincapié de que este es el último programa del 2016. Ya no va a haber más programas, pues es el último, pues es fin de año, pues, ¿no? Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en el staff de República de Gamers, que ya no están tampoco, ¿no? Por múltiples motivos, lo cual lo dije ya en un video que fue publicado en el fanpage en nuestro Facebook de República de Gamers, en donde hicimos un sorteo, ¿no? Un sorteo sorpresa, donde se llevaron Anchar 4 y también se llevaron Los Caballeros del Zodíaco, ¿no? San Seiya, Los Caballeros del Zodíaco, para PlayStation 4. Bien, muchas gracias a todos los que nos han acompañado en este RDG Podcast, ¿no? Y a los nuevos que se sumen, también darle la bienvenida. RDG Podcast regresará el 2017 renovado y con toda la fuerza para seguir informándoles de la mejor manera, y que estamos en iVoox y en YouTube. Muy bien, vamos a comenzar ahora con nuestro caserito de siempre, ¿no? Y nuestro caserito de siempre es Nintendo Switch, la nueva consola de Nintendo, ¿no? Esta consola que está acaparando mucha expectativa, pero que también está ocasionando muchos rumores, ¿no? Y a veces no son rumores del bueno, prácticamente son rumores del malo, ¿no? Y ahora se dice, pues, que Nintendo Switch, ¿no? La nueva consola híbrida de Nintendo, que llegará, pues, en marzo del 2017. Y esto me hace recordar, pues, a una de las preguntas que hice en vivo en el programa, en el directo, en streaming, por el fanpage de República de Gamers. Lo pueden ubicar como República de Gamers en el Facebook. Y la cuestión era que me llamaran, pues, ¿no? Y la llamada salía al aire, ¿no? Porque estábamos en streaming. Y yo preguntaba, ¿no? ¿Cuándo es el mes y el año, pues, que va a salir Nintendo Switch? Y no acertaron, ¿no? Decían febrero, decían abril, decían mayo. Y bueno, y es que Nintendo Switch sale en marzo, ¿ok? Sale en marzo, eso ya es de Vox Populi. Y lo que no se sabe, lo que es un rumor, solamente es un rumor, no está confirmado, es que esta Nintendo Switch vendría sin el cargador. El cargador se vendería aparte. El cargador de la consola se venderá aparte. Y esta es una práctica que no debe sorprender a los usuarios de Nintendo, porque ya se sabe, con, por ejemplo, que también lo hacen lo mismo y hacen lo propio con la Nintendo 3DS o la nueva Nintendo 3DS XL, que vienen sin el cargador y el cual tienes que comprar aparte y te cuesta alrededor de 10 a 20 dólares, ¿no? Y lo mismo va a suceder, el mismo futuro va a tener, o mejor dicho, la réplica será también la nueva consola de Nintendo Switch, la cual vendrá sin cargador. ¿Ok?
Y esto ha enfurecido a los seguidores de Nintendo, a los usuarios múltiples que también quisieran tener la consola, usuarios casuales que quieren hacerse con la consola en marzo, pero lamentablemente ven, ¿qué diablo? ¿No voy a tener cargador? ¿Cómo es posible esto? O sea, tengo que comprarme un cargador de extra. Hasta los celulares vienen con su cargador. O sea, diablos, ¿qué está pasando con Nintendo? Bueno, eso es un rumor, ¿ah? No es que sea oficial. Y la gente que defiende a Nintendo dice, ya piensa con los rumores otra vez, que siempre le están tirando porquería a Nintendo. Cuando salga la consola, en verdad vamos a saber. Pero bueno, son rumores y tienen que comentar. No es parte de la noticia, es parte del juego. Es parte de todo el mundo de los videojuegos. Y parte de eso es que esta noticia viene, que va a venir, pues sí, se presume, ¿no? Un rumor, que esta nueva Nintendo, la Switch, la híbrida, tendrá el cargador aparte, ¿no? Y eso es lamentable, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Como le dije, esto ya es una práctica ya conocida, porque es en la nueva Nintendo 3DS o la 3DS XL también viene sin su cargador y tienes que comprarlo aparte. Bien, vamos a esperar qué nos dice Nintendo al respecto a esto y a otros puntos cuando se haga la conferencia el 13 de enero. El 13 de enero se va a anunciar oficialmente y vamos a poder ver los requerimientos que va a necesitar la consola, cuáles son lo que vas a necesitar, si vas a necesitar un cargador aparte, qué otra cosa puedes necesitar, si va a ser compatible con GameCube, como se dice, si va a tener juegos también de Nintendo 64, cuánto va a durar las baterías, dice que va a durar muy poco, cuánta potencia va a tener la consola. Van a ver juegos, con qué juego va a salir esta Nintendo Switch. Es decir, todo se va a saber este 13 de enero. Otro rumor de Nintendo Switch es que esta Nintendo fue presentado pues con este videojuego llamado Heaven Oxygen, ¿no? Este videojuego pues, del estudio francés que se llama Station of Heaven, ¿ok? Este videojuego que es exclusivo, ¿no?, de la Nintendo Switch, Station of Heaven, cuenta la historia de un niño con Asperger y su aventura en un mundo post-apocalíptico, pues así lo narra pues, la historia del juego. Siempre acompañado con su bulldog, ¿no?, un pequeño bulldog. Y este videojuego pues nace de un libro, ¿ok? Nace de un libro que ha vendido millones de ediciones, ¿no? Y este libro se transforma, pues, al mundo videojuego. No es la primera vez que el videojuego toma como fuente a obras literarias y producto de ello también es Station of Heaven. Lo mismo pasó con Metro 2033, que también es otro libro que también fue inspirado para el mundo de los videojuegos. Bien, lo anecdótico de esto es que todo iba bien, ¿no? ¡Wow! ¡Qué mundo! Un mundo abierto donde vemos a este niño en este mundo post-apocalíptico donde la raza humana ya no existe prácticamente. Y no sabemos por qué. Eso ya los que han leído el libro sabrán por qué. Ahora nos toca jugar el juego. Y es que estaría corriendo en una PC. Lo mostrado en el video y lo presentado por esta desarrolladora francesa, nos mostraron en una PC. O sea, no estaba corriendo en una Nintendo Switch. No estaba corriendo en una Nintendo Switch. Y eso, pues, es como un engañamuchachos, ¿no? Prácticamente este es un engañamuchachos porque supuestamente si vas a presentar un juego que es exclusivo, es obvio que está corriendo en la nueva Nintendo, ¿no? O en la nueva máquina que vas a presentar a futuro. Pero no, lamentablemente estaría corriendo en una PC y esto es como diríamos en el ámbito legal, publicidad engañosa. Y muchos se han enamorado del juego y han visto las posibilidades grandiosas que tiene Nintendo Switch de cara al futuro, de cara a los nuevos videojuegos que entren en el 2017 con las Three Party seguro. Pero si sabemos que este rumor es cierto, que estaba corriendo una PC, entonces no sabemos del verdadero potencial de una Switch. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el verdadero potencial de Nintendo Switch? Eso lo sabremos el 13 de enero. Pero lo que hemos visto de este videojuego, de este niño con Asperger y su bulldog en un mundo post-apocalíptico, bastante colorido, en espacios abiertos, de nombre Station of Heaven, no estaba corriendo en una Nintendo Switch, sino estaba corriendo en una PC. Y es obvio que una PC es mucho más, tiene mucho más potencial, tiene más recursos que una consola de videojuegos. Eso lo sabe todo el mundo. Bien. Lamentable,
tenemos rumores en rumor de Nintendo Switch, que viene, que tenemos que comprar el cargador aparte, que tenemos que comprar este, que Station Heaven no corría en la Switch, sino corría en la PC. Entonces, estamos, ¿de qué estamos hablando, no? Pero bueno, como les digo, solo son rumores, son rumores, son rumores. Ya veremos en el 2017 qué es lo que pasa, ¿no? Yo ya he dado mi opinión acerca de Switch, ¿eh? Ya he dado mi opinión que debió aprovechar las fiestas navideñas y no irse hasta marzo para poder, este, por lo menos, anunciar la consola, ¿no? Por lo menos, si no esperas hasta enero o anunciarlo antes en el E3 que pasó y venderlo en diciembre. Pero bueno, parece que los años nuevos, ¿no? En Oriente tienen otra fecha de celebración. No sé, aparentemente, como en China quizás, no sé. Pero Nintendo Switch se va a presentar recién en marzo. La presentación oficial será el 13 de enero y estará a la venta en marzo del 2017. Muchos quieren ver ya un nuevo Nintendo en Switch y todo lo demás. También hay una noticia aparte para terminar esto de Nintendo. Debido al éxito comercial que tuvo la Mini NES, ¿no? Con 30 juegos, si mal no me equivoco, Nintendo sigue apelando a la nostalgia y el 2017 veremos una nueva entrega de estos retro mini consolas, pero no una NES, ni tampoco nuevos juegos en esta Mini NES, sino una Mini Super NES. ¿Recuerdan la Super Nintendo? Pues ahora será Mini y será Mini Super NES. Y también tendrá 30 juegos. ¿Ok? Así que Nintendo sigue apostando por la nostalgia y la nostalgia vende. Y producto de ello es la Mini NES para los retros, ¿no? Para la onda retro. Y ahora va a venir la Super Mini NES para este 2017. ¿Cuál es la opinión acerca de esto? Bueno, lo que se jugó en su momento ya fue. Lo que se jugó y a otra cosa. A voltear la página y a ver otro videojuego nuevo. Pero la gente que es coleccionista les encanta estas cosas y no está mal. Pero hacerlo y alardear de una consola y volver a jugar juegos que ya jugaste en su momento me parece un despropósito total, ¿no? Pero gustos son gustos. Y en mérito a esta inversión que hizo Nintendo con su nostalgia y que le fue bien con la Mini NES, pues ahora estarían sacando la Super Mini NES, lo cual ya en su momento se jugó, como yo lo vengo diciendo, y causó éxito en su debido momento, marcó época en su debido momento, nos marcó la historia gamer en su debido momento, pero ya pasó. Y ahora estamos en otra instancia, estamos en una nueva tecnología. Estamos avizorando nuevas entregas de videojuegos en nueva generación. Y entonces retroceder, ¿no? Retroceder a esa consola por la nostalgia me parece un despropósito total. Y me parece aún peor que solamente tengan 30 juegos. Me parece que volver a jugar lo mismo que ya jugaste es como si fuese un remasterizado, ¿no? Hay mucha gente que compra videojuegos que salieron en PlayStation 3 para volver a jugarlos otra vez en PlayStation 4. En fin, gustos son gustos y para todos hay, así que está anunciado la Super Mini NES para el 2017. Y cerramos con la noticia de Nintendo que vende nostalgia, ¿no? Ah, se me acaba de ir Super Mario Run, ¿no? Mario Run, este videojuego de móviles para iPhone, solamente para iPhone, y lo cual lo comenté en el video streaming, el video en directo en el Facebook de República de Gamers, que tuvo como 50 millones de descargas, pero solamente el 6% lo ha comprado. Y eso ha sido un fracaso total. O sea, nadie quiere pagar $10 por este juego. Porque al principio es gratis hasta un cierto nivel, hasta un cierto level. Y después ya te exige el pago de $10, ¿no? Ese es el gancho del juego. Y la gente no quiere pagar los $10 por este juego. Y si bien es cierto, las descargas son gratuitas. Son 50 millones de descargas, pero al final lo que vendes es lo que cuenta. Y solamente el 6 o 5% ha comprado el juego. Y esto, la verdad, son números que no van a la cuenta de Nintendo porque ellos pensaban vender más, pues obvio, ¿no? ¿No? Pero no ha resultado así. Así que vamos a ver cómo va este negocio de vender juegos móviles. Por lo tanto, en Mario Run parece que todavía no consigue lo que pretendió. Así que si tú eres un usuario de iPhone, descárgate la demo de una vez. No, la demo no, descárgate la versión gratuita. Y a ver si lo compras. Bueno, a ver si compras con $10. Yo creo que Nintendo apostó más por iPhone porque el mercado de iPhone son gente que tiene mucho más dinero y mucho poder adquisitivo ya que tiene un iPhone. Y un iPhone es mucho más caro que otro dispositivo de smartphone normal o de mercado general, qué sé yo. Pero se equivocaron porque esta gente de iPhone, de mercado de lucro, no quiere pagar los $10, ¿no?
Quizás si lo hubieran llamado Android, quizás hubiera sido diferente. No, no creo. Tampoco creo que hubiera sido peor. No, no sé, la verdad. Pero con iPhone se equivocaron y en fin, ¿no? Vamos a ver cuál será el futuro de Mario Run. Terminamos con la noticia de Nintendo. Ahora sí, ya fue. Y esperemos que en el 2017 ya se sepa, así se acierta, qué es lo que va a suceder con Nintendo. Muy bien, ya para el 2017 ya estamos de vuelta y estamos con la mejor noticia. En el 2017 van a haber muchos muy buenos juegos, muy buenas entregas, muy buenas noticias, acontecimientos, eventos. Y a ese es el tema de ahora. Los juegos más esperados del 2017. Los videojuegos más esperados del 2017 es un tema que abarca mucha ilusión, mucha expectativa, ¿no? Te genera también bastante humo, mucho humo, mucho humo, porque la publicidad es, wow, sale humo por todos lados. Te venden humo, te venden ilusión, pero al final el juego no va a salir ni siquiera en este año, sino va a salir en 2 años después, ¿no? Y bueno, los juegos que relativamente están confirmados, podríamos decir, o una lista de deseos de la cual se puede decir, este juego llega al 2017 sí o sí, vamos a mencionarlos, ¿no? Los videojuegos más esperados del 2017. Y este juego confirmado con fecha cierta es Scarlet Boot. Este videojuego exclusivo para Xbox One, ¿no? Una obra que tiene a Camilla como el director, productor de este videojuego. Representante, pues, de uno de los juegos más representativos de la década del hack and slash, como Devil May Cry. ¿Recuerdan a Devil May Cry? Bueno, este es uno de los creadores, pues, Camilla. Y este nos trae Scarlet Boot. ¿Ok? Así que este sujeto que domina dragones, también los monta a los dragones y combate a los enemigos con poderes, que se transforma también en un dragón, en un semidragón, por así decirlo, con un humano, con dragón, un híbrido entre un dragón y un humano, pues sería divertido, ¿no? Sería divertido. Vamos a ver qué tal resulta en ventas a la Xbox One, este videojuego que va en exclusivo para esta plataforma, ¿no? Para esta consola de Microsoft. Este videojuego llega el 2017 y está confirmado y es hecho por la gente de Platinum Games, ¿ok? Recordemos que Platinum Games es una excelente y de muy buena reputación de videojuegos, hacedora de videojuegos, tiene muy buena reputación en hacerlos. Y es Platinum Games, ¿no? Hace poco hemos visto la demo de Nier y está muy buena, ¿no? Esta de Nier Automata, que está muy bien hecho, a 60 fotogramas por segundo, tiene una estabilidad de gráficos y que no baja en ninguna medida, y que tiene dispersión de tiros y reflejos y luces y no se distorsiona para nada. Pues el nivel técnico de Platinum Games es excelente, así que este nivel técnico lo vamos a ver también seguro en Scarlet Boot. Muy bien, uno de los videojuegos más esperados es Scarlet Boot en exclusiva para Xbox One. El segundo podría ser también, y que también tiene fecha confirmada, y este es un videojuego también exclusivo para PlayStation 4. Y estamos hablando también del mismo que hablé anteriormente, Nier Automata, la cual la demo ya está disponible en PlayStation 4. Este videojuego llega para PlayStation 4 y PC, ¿ok? Nier Automata también está hecho por la gente de Platinum Games. He tenido la oportunidad de jugar la demo y también subirla al canal de YouTube, y mi impresión ha sido de la más grata. Este es un videojuego frenético, adictivo, del cual tiene excelente, buena gráfica, tanto en su textura como en su tecnicismo, pues los frames por segundo no se bajan en ningún momento, y los 60 frames por segundo son totalmente estables. Y eso es lo que debería apuntar siempre los videojuegos, ¿no? La estabilidad en los frames. Y eso que este Nier Automata lucha en el cielo, en la tierra, en todos lados, con monstruos, con robots, o sea, con robots, y de una manera vertiginosa, ¿no? Se va para acá, de allá para acá, como si fuera un Quicksilver o un Flash, de acá para allá, de allá para acá. Y los frames de segundos siguen estables. Y eso es lo que más llama la atención. Y además de eso, pues que te encandila, pues, la jugabilidad, este típico hack and slash, que también tiene dosis de juego de plataforma, porque en la demo también se nota. Este Nier Automata es uno de los más pedidos, uno de los más deseados, es un videojuego asegurado que llega este 2017 para PlayStation 4 y PC, Nier Automata. Te invito a que descargues la demo, o si no, ver el video de la demo
en nuestro canal de YouTube de República de Gamers. Otro videojuego que también es uno de los deseos para toda la comunidad gamer es hecho por CD Projekt, el gran CD Projekt, creador de The Witcher 3 y todo su contenido, que es una obra maestra y contenido pues riquísimo, pues está trabajando en Cyberpunk 2077, ¿no? Un videojuego muy ambicioso y de los cuales ellos dicen que es el más ambicioso de todos sus títulos. Es el más ambicioso de todos de todas sus obras, ¿no? Entonces estamos diciendo que más ambicioso que The Witcher 3. ¡Wow! Es alucinante, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando que de ya de una re obra maestra, pues en término nivel, no sé, nivel titán, qué sé yo, no sé, algo así, ¿no? Cyberpunk 2077 se presume que llegaría en 2017, pero no está confirmado, ¿ok? Este es un videojuego del cual anuncio que es un deseo que llegue el 2017, pero no tiene fecha de confirmación. Y este videojuego tiene bastantes años de desarrollo. Creo que lleva por lo menos unos 4 años de desarrollo, ¿no? Todavía no han anunciado fecha cierta, pero la gente y la comunidad gamer quiere que salga, pues, y como un acto de fe. ¿Ah? Como un acto de fe. Esperemos verlo en este 2017. Bien, otro videojuego que sí tiene fecha cierta y va a salir para PlayStation 4, PC, Xbox One, es Resident Evil 7, Biohazard Resident Evil, ¿no? Este Resident Evil que tiene una demo que se ha actualizado constantemente, como si fuesen agregados nuevos o como si fuese DLCs también, llámelo como quieran. No es una demo habitual, no es una demo que se vea así todos los días, es una demo que se ha actualizado semana a semana. Resident Evil 7, después de esta demo, que la cual yo jugué solamente la primera entrega de la demo, no me causó mucha, digamos, no me sorprendió tanto, ¿no? No me sorprendió mucho, quizás. Quizás porque yo ya tengo un bagaje de videojuegos de survival horror que, la verdad, es muy difícil que yo me salte de mi asiento, ¿no? O algo así. Pero con las últimas actualizaciones en la demo de Resident Evil 7, pues se ha notado una leve mejoría, ¿ok? Más allá de las grandes, publicidad que se le está haciendo al videojuego, o sea, vendiendo humo, hacen que el videojuego pues sea uno de los más esperados y estemos esperando un videojuego alucinante, ¿no? Que podría conmemorar pues la esencia de los primeros Resident Evil, lo cual yo veo muy difícil, pero nunca se pierde las esperanzas, ¿no? Como diría la princesa Leia, eres mi única esperanza, ¿no? No creo que Resident Evil sea la única esperanza en survival horror puestos en escena en el mundo de videojuegos en el año 2017, pero la gente fanática de esta franquicia multimillonaria, la cual también este 2017 se estrena la última parte con Mila Jovovich de Resident Evil, esperemos que sea pues exitoso este Resident Evil 7, que va a ser puesto en escena en los primeros meses de este 2017 confirmado, y es uno de los más deseados, es uno de los más esperados para este próximo 2017 que se nos viene con Resident Evil 7. ¿Ah? Muy bien. Y ya llega pronto, llega el 24 de enero, así que y 24 o 23 de enero creo llega este Resident Evil 7, así que después de fin de fiesta, inmediatamente tu consola con Resident Evil 7. Otro de los videojuegos esperados también este 2017 es un exclusivo para PlayStation 4, ¿no? Es Horizon Zero Dawn, este videojuego de Guerrilla Games que esta industria, digamos desarrolladora, mejor dicho, hablando con propiedad, esta desarrolladora Guerrilla Games que ha evolucionado juego tras juego, ¿no? Recordemos cuando crearon Killzone, que un videojuego soso que después se levantó con una próxima entrega en PlayStation 3, donde vimos todo su poder. Y ahora pues nos entrega Horizon Zero Dawn, un videojuego pues ambientado en un mundo donde prácticamente hemos regresado a la edad de piedra, pero en donde habitan máquinas, ¿no? Es algo totalmente ilógico, ¿no? Algo como distópico también, ¿no? Entonces hay animales, pero generados por un motor de fuerza dentro de sus propios corazones, por así decirlo, que los mueve, ¿no? Pero son máquinas. Y esa es la historia de este Horizon Zero Dawn, donde vamos a luchar contra ellas. Y vamos a ver esos espectaculares gráficos, espectaculares explosiones, muy buenas cinemáticas también. Y esto es algo de los más esperados para la gentita exclusiva de PlayStation 4. Es uno de los más deseados, es uno de los más, como lo voy a repetir, los deseos de que salga el 2017. Y va a salir. Va a salir este 2017 confirmado, Horizon Zero Dawn. Los mejores videojuegos 2017 que se están esperando están en esta lista. Horizon Zero Dawn ya está con nosotros.
este 2017 y lo veremos qué tal es. Y lo tendremos en exclusiva para República de Games. Pues haremos el análisis, el review, el gameplay. Y entonces diré, bueno, esto es lo que me parece, esto es lo que me impresiona, ¿no? Y vamos a ver qué tal le va en esta nueva puesta en escena de Guerrilla Games. Y esta es su nueva entrega, Horizon Zero Dawn, que promete bastante, promete mucho. Y es uno de los videojuegos que está hecho para la PlayStation 4 Pro. No hay que olvidar eso, ¿eh? Recordemos que la PlayStation 4 Pro maneja 4K reescalados, ¿no? Y se dice que este Horizon Zero Dawn manejaría 4K nativos, ¿eh? Vamos a ver si se da y se confirma esa noticia. Porque los anteriores juegos que se están ofreciendo para la 4 Pro son reescalados a 4K. En cambio, este Horizon Zero Dawn sería 4K nativos. Ahí la diferencia debe ser abismal o casi igual. Veremos en la entrega final en exclusiva para PlayStation 4. Y mejor aún, se va a ver en una PlayStation 4 Pro, si tienes un televisor 4K. ¿Okay? Si no tienes un televisor 4K... quédate con tu PlayStation 4 y normal, ¿no? No te hagas bolas. Otro videojuego esperado también es Red Dead Redemption 2. Este videojuego hecho por la gente de esta gran industria del videojuego, Rockstar Games, ¿no? Creador de GTA también. Bueno, este videojuego Red Dead Redemption 2 se ha hablado bastante. Hasta ya ha salido publicidad en una de las cadenas de tiendas de videojuegos en Estados Unidos. Y Rockstar Games no ha dicho nada absolutamente sobre esto, no ha dicho todavía su fecha de lanzamiento. Es uno de los deseos, pero se presume por fuentes, ¿no? No confirmadas, ¿no? Es un rumor, pero vienen de fuentes confiables, ¿ah? Red Redemption 2 estaría en 2017. Estaría en la mitad del año 2017 o a final del 2017 estaremos viendo la segunda entrega en el Western de Red Redemption 2. Y sabemos obviamente la calidad de juego que vamos a esperar sabiendo que lo está haciendo Rockstar Games, ¿no? Rockstar Games puede ser sinónimo de calidad indiscutible. Así que esperemos que sea cierto. Yo creo que sí, yo creo que va a salir Red Dead Redemption 2. Así que todo lo que están esperando Red Dead Redemption 2, pues a seguir esperando. Pero van a esperar de buena manera porque este juego sí va a llegar en 2017. Ya, hasta la publicidad ya ha salido. Así que no me sorprendería que lo anuncien pronto en su fecha oficial. Otro de los videojuegos más esperados para este 2017, sin lugar a dudas, Mass Effect Andromeda. Antes de seguir con Mass Effect Andromeda, recuerdo que Red Dead Redemption es un videojuego multiplataforma, ¿ok? No es exclusivo. Al igual que Mass Effect Andromeda también es un juego multiplataforma. Es decir, lo vas a poder jugar en PlayStation 4, Xbox One y PC. Mass Effect Andromeda cuenta una nueva historia en el mundo de los sistemas, nuevos planetas, nuevos descubrimientos. Ya no tendremos a Sargento Shepard, salvo que los productores, los directores, los guionistas nos den una sorpresa, ¿no? Así que la gente de BioWare, especialista en esta clase de eventos, de sorpresa, pues siempre nos ha sorprendido con acontecimientos en el desarrollo del guión dentro del videojuego. Nos sorprendió bastante con el Sargento Shepard, también con DLCs o opciones sexuales distintas, ¿no? También recordemos al Sargento Shepard en esa instancia, ¿no? Así que a muchos sorprendió, a muchos decepcionó. Pero no sé, quizás podamos ver algún guiño de Shepard. No lo sabemos, quizás, no se sabe. Pero lo que sí se sabe es que Mass Effect Andromeda va a llegar este 2017 gracias a BioWare. No se sabe. Hemos visto un gameplay. Es espectacular. Y es uno de los. Está lleno de un nivel artístico encomiable, ¿no? Recordemos que las entregas de Mass Effect no solamente son. Es un videojuego. También está imprimido un grado artístico de muy alto nivel. Y así que esta franquicia, pues, va a llegar con muy altas expectativas. Y es un nuevo comienzo en la saga, ¿no? Olvidémonos de Shepard y comencemos esta nueva saga y que será descubierta este 2017. Este videojuego no solamente tiene espectaculares gráficos, tiene jugabilidad, tiene historia, ¿no? Así que está llegando con bastante expectativa. Esperemos que no sea una desilusión. Yo creo que no. Pero a veces recuerdo a Shepard y apela a mi nostalgia, ¿no? Y la verdad es que no volverlo a tener nuevamente es como decir, pues, no volver a jugar God of War sin Kratos, ¿no? Y jugar este Mass Effect sin Shepard va a ser algo muy,
extraño. Así que vamos a ver cómo se desarrolla esa historia, si te encandila, si te atrapa. Y entonces veremos, pues, según eso, su éxito comercial. Muy bien, otro de los videojuegos más esperados para este 2017 es para una consola en especial, ¿no? Es para la nueva consola Nintendo Switch, ¿no? La leyenda de Zelda, Breath of the Wild. Este videojuego va a llegar para Switch, ¿ah? En exclusiva. Es un videojuego exclusivo para la Nintendo Switch. Vamos a ver qué tal se desenvuelve ahora. Lo visto por los gameplays, se nota, pues, que es algo muy bueno lo que nos depara el futuro de Zelda, ¿no? Y este videojuego no solamente va a llegar a Switch, también va a llegar a Wii U. No se han olvidado de la gente de Wii U. Y también va a llegar a Wii U para los que tengan su consola y dijeron: no, esta consola ya fracasó, la voy a vender, la voy a regalar. No la vendas, porque va a salir también ahí la leyenda de Zelda Breath of the Wild. Así que espérate a que salga Zelda y después ya la vendes, ¿no? Porque también va a salir para esta consola. Y gracias, pues, a la generosidad que pocas veces se ve en la gente de Nintendo, porque todos venden, ¿ah? Va a salir para Wii U y para la Nintendo Switch este importantísimo videojuego, que va a salir como un gancho de ventas para la próxima Nintendo Switch, que estará a la venta en marzo del 2017 y cuyos requerimientos técnicos y con cuál juego va a ingresar será expuesto el 13 de enero del 2017. Bien, esta ha sido una pequeña lista de lo más deseado, lo más esperado del 2017, ¿no? Hemos hablado de la leyenda de Zelda Breath of the Wild, hemos hablado de Horizon Zero Dawn, hemos hablado de Red Dead Redemption 2, hemos hablado de Mass Effect Andromeda, hemos hablado de Nier Automata también. También podemos hablar de Super Mario Switch, ¿no? Que podría ser el videojuego con el cual salga la consola y el cual haga despegar las ventas. Yo hablé también hace poco en el streaming que hice de Nintendo, en el fanpage de República de Gamers, que Nintendo Switch va a vender bastante, pero vamos a ver cuánto le va a durar comercialmente el hype. Recordemos que todo lo nuevo, todo lo que se espera, todo lo que genera expectativa, tiene un rango de ventas altísimo. Veremos cuánto le va a durar. Le pasó a Wii U y después las ventas cayeron. Le pasó a Mario Run, todo el mundo descarga y ahora nadie quiere comprar, ya las descargas bajaron. Le pasó a Pokémon Go en móviles, todo el mundo descargó y después ya está en bajada. Lo mismo podría pasar con Switch. O sea, el hype vende bastante en su momento, pero ese hype hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo y, según a eso, seguir vendiendo consolas, seguir vendiendo juegos. Y que las tres partes se interesen en esa consola y mantener la consola en el mercado. Veremos si sucede por el bien de toda la gente de Nintendo. Y uno de los que son especialistas en vender consolas y mantener el hype por un tiempo limitado es nuestro amigo Mario Bros, el cual saldrá para la Nintendo Switch con Super Mario Switch. Muy bien. Hemos hablado entonces en este pequeño y último programa en RDG Podcast, no solamente de nuestra ícona leyenda, héroe de toda la vida, la princesa Leia, que después con la trilogía de Disney se convirtió en la general Leia, sino también hemos hablado de los nuevos lanzamientos que vendrán este 2017 en cuanto a videojuegos. Y con eso terminamos, señores. Muchas gracias a todos ustedes por su atención, muchas gracias a todos por descargar el audio, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por apoyarnos, muchas gracias por visitarnos y unirte a nuestro fanpage en el Facebook República de Gamers, muchas gracias por visitar nuestro canal en YouTube y suscribirte a él, muchas gracias por visitar nuestra web principal www.republicadegamers.com, porque con todo ese apoyo nosotros seguimos adelante y esto continúa para beneplácito de todos nuestros seguidores, para poder mantener la información al día y constante con nuestro estilo peculiar, ¿no? Acá no nos casamos con nadie. Si el juego es basura, te decimos que es basura y no lo compres. Si el juego es bueno, te decimos que es bueno y sí, adelante. O cuando te decimos vende humo, Sony, ¿no? En fin, tantas cosas que nos demuestran, pues, que somos distintos a los demás. Ok, no somos nosotros como echados, ni vende humo, ni nada del estilo, ¿no? Nada por el estilo. Siempre manteniendo nuestra personalidad e identidad única. Muchas gracias también por soportarnos también, ¿ah? Muy bien, muchas gracias a todos los que pasaron por aquí en este 2016 y ya se fueron y quizás no vuelvan, no sé, no lo sé. Quizás se abra una puerta y vuelva otra vez esa persona o otra persona. No lo sé. Es como decir, y como lo veo replicar nuevamente, si ya jugué ese juego, ¿para qué jugarlo de nuevo? Si ya sé cómo termina. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, aboquémonos entonces para el próximo 2017 en encontrar nuevos panelistas, nuevos colaboradores,
que también tengan ese proyecto en mente de llevarlo todo al más alto nivel y siempre llevando la mejor información del mundo de los videojuegos. Que tengan un espectacular fin de año, que este 2016 quede atrás, que venga un nuevo año que cubra sus expectativas, que cumplan sus objetivos y siempre no despegándote de tu afición favorita, los videojuegos. Que tengan un feliz año, mis estimados gamers. Muchas gracias por apoyar a República de Gamers. Yo soy Sue Gamer y conmigo será hasta el 2017.